se pasen las cosas, no. Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Estamos desde el municipio de La Victoria, al norte del departamento del Valle, celebrando 182 años de alegría en este municipio remanso de paz. Y nos encontramos con Jason Roballo, un gran deportista, una persona siempre dedicada a las motos. ¿Qué tal? Un saludo bien especial y bienvenido a nuestro municipio de La Victoria, Valle, 182 años. Muchas gracias, es mucho orgullo estar acá y al igual somos vecinos, somos de aquí de La Unión. Claro que sí, la ciudad frutivinícola de Colombia, donde se encuentran los mejores vinos de la comarca. La mejor uva. Y la mejor uva. Ay, no, ¿y qué me dice de su gente? Sus mujeres tan lindas, ¿no? Muy hermosas. Cuéntenos un poquito de su deporte y cómo es la práctica de él. El deporte se llama Stun. Es un deporte que lo practicamos muchos, somos varios. Es una familia, llama 737. Todos los días practicamos en La Unión, nos dan permiso. Y es una pasión y nos gusta mucho y lo hacemos muy bueno, muy bonito. Claro que sí. ¿Este deporte se practica solo en las calles o en terreno abierto, destapado? Sí, también es muy bueno en una cancha, que tiene uno más espacio y es que también es, aquí es muy bueno, el espacio es muy bueno, sino que lo único es la tierra. Le da uno mucho miedo tirarse duro por una caída y bobamente, entonces es mejor tirar de suave. Pero es un deporte muy bueno, lo invito a todos que lo practiquen, es muy bueno. ¿Y han venido a este evento aquí en el municipio de La Victoria para participar? ¿Sobre qué horas estarán dando el espectáculo? Ahorita, según eso, nos invitaron el alcalde aquí de La Victoria, pero entonces después del Caraudio. Nos dan un espacio para nosotros montar y hacer lo que nos gusta, disfrutar. Claro que sí. ¿Ya cuánto tiempo practicando este deporte? Yo practico este deporte por ahí unos 8 años. 8 años, al comienzo que hay mucha caída. Sí, claro, todavía se cae uno. Muéstrame las fracturas que ha tenido, a ver, ¿dónde? He tenido una en el pie y aquí sí. En el dedo, fracturas, pero pues de todas maneras una caída duele, dice una uñazo duele. Claro, pero eso ha sido mínimo para lo que realmente sí, se puede lesionar uno, ¿no? Sí, claro. Es fuerte, de todas maneras esto no deja de ser una moto y es pega duro. Claro. Y el que quiera aprender esto, ¿se tiene que dar sus totazos porque se los da? Hay que, para caerse, para aprender hay que caerse primero. ¿Y aún después de 8 años le siguen pasando cacharros, accidentes? Claro, si usted a uno, hay veces le va la mano, uno le puede ceder porque uno le va al suelo. Ok, ¿qué cualidades? Claro que sí, ¿qué cualidades tiene que tener, características debe tener el terreno donde se practica este deporte? Movimiento y limpio, y harto espacio y ya, no necesita más. Ok. Y bueno, y seguramente con la logística, relegar un poquito a la gente para que no, digámoslo en términos fuertes, para que no estorben el espectáculo y sobre todo, pues usted lo acaba de decir, es una máquina y se puede presentar cualquier accidente. Muchas veces se le suelta a uno la moto sin uno querer y se le va hacia la gente, entonces es mejor que estén retirados. Ok, ¿su deporte lo practica en solitario en la moto o con un acompañante en ocasiones? Como uno quiera. ¿De verdad? ¿Quiere con acompañante o solo? ¿Y de qué tanto peso? ¿Yo podría ser su acompañante? Claro, eso ya me puede. Ahora me le mido y soy su acompañante. No, mentira, yo no me le mido a eso, yo no quiero irme accidentado para mi casa. Después de que quede quietico, yo no lo voy a caer, tiene que quedar quietico ahí, no lo voy a caer. Y ahí estamos observando un niño ya inquieto por tocar la moto, seguramente cuando tenga un poco más de edad. Nosotros tenemos un club, se llama el Stun 737 de la Unión Valle. Es un grupo que hemos formado, aquí está el presidente, habemos varios. Y al igual humildemente ahí vamos para adelante y hacemos lo que nos gusta y cada día mejor. ¿Cómo llama el presidente? Nelson. Nelson Corrales. Y se lo presento. Señor Corrales, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Qué bueno saludarlo. ¿Ya cuánto tiempo con el club? Llevamos 8 meses. Gracias a Dios, ahí vamos para adelante. Excelente. ¿Y cuántos miembros hacen parte de esta gran organización? Pues en sí, los más seguros somos como 20, pero eso se reúnen 80, 100 personas. Ok, perfecto. Mientras tanto, el señor Roballo va calentando un poquito para ver parte del espectáculo. Vaya aprendiendo la máquina, tenga la generosidad. Bueno, ¿qué deben hacer las personas que quieren vincularse al club, a la asociación? No, nada, ganas de montar y ser seguros con nosotros. Perfecto, ¿y tienen que ser nativos de La Unión o pueden ser de cualquier parte de Colombia? Parte. Nosotros hemos tenido compañeros de Versalles, del Dobio, de Roldanillo, de Toro también, ¿no? De cualquier parte son bienvenidos. ¿Cuántos metros puede rodar la moto en una sola llanta? Ah, no, eso depende del piloto, lo que la sostenga.
No, una moto te puede ir hasta 4 o 5 cuadras. Entonces depende del piloto. Uno debe suponer que, como usted es el presidente, supongo que es el más versado en esto y es el papá, el instructor o el tutor de ellos. No, firma. Yo no le practico esto. ¿Ah, no? No, señor. ¡Anda! Yo soy el vocero, yo soy el que los apoyo, el vocero, hablo por ellos, hablo en la alcaldía, hablo con la policía, yo soy el de... Pero ellos son los que montan y yo soy el que hablo por ellos. Bueno, ¿y a qué lugares de Colombia han tenido la oportunidad de ir? Firma, hemos ido a Pereira, a Chinchiná, Cartago, hemos estado por aquí en Roldanillo, en Versalles, El Dobio, en todos estos sitios así, en La Victoria, que hoy estamos. ¿Este tipo de motocicletas qué cilindraje es? 175, 125, allá X100, RX. ¿Cuál es la marca que más se presta para este tipo de actividades? La Yamaha. 125, la GT125 es la que más se presta para el deporte. La 125, perfecto. Y bueno, ¿ustedes tienen algún cuerpo médico de socorristas en el caso de que pase algún accidente? No, ¿o ustedes cuentan con un carro donde sea lo más cómodo para atender la emergencia? No, no, señor. En el momento eso resultamos es con alguien herido, de una chamo es para el hospital, porque las motos hay unas que tienen seguro y todo eso. Y el que monta este deporte es por su propia voluntad. O sea, cada uno se hace responsable de lo que pase. Regularmente lo hacen siempre en el casco urbano de los municipios, ¿no? Exactamente, en las zonas abiertas, donde tengamos bastante espacio. Pues muchas gracias por estar aquí en el canal de OZ Producciones. Le deseamos muchos éxitos, de verdad. Es un gran espectáculo, aquí lo estoy viendo y naturalmente nuestros cibernautas también lo van a poder ver. Envíele el saludo a la gente en el resto del mundo para que vengan aquí a Colombia a observar este gran deporte. Sí, pues vea, son todos bienvenidos y los invitamos. Somos de la Unión Valle, somos una familia. Este deporte está en furor y pues necesitamos el apoyo de todo el mundo. ¿La familia qué? 737. La familia 737 con nosotros aquí en La Victoria Valle, 182 años. Muchas gracias por venir a visitarnos y celebrar con nosotros un año más de nuestro municipio. Listo. Que también es el municipio de ustedes. Listo, firmita. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Rosendo, sigamos filmando a los muchachos, a estos grandes talentos. Mire cómo son de magníficos en el manejo. Versados, por supuesto, en el manejo de este tipo de máquinas. Obsérvenlos, ahí están haciendo sus maniobras. Hay que tener mucho cuidado porque se pueden golpear. Son excelentes manipuladores de estas máquinas. Con dos personas, ya como lo habíamos hablado ahorita en la entrevista con el señor Roballo. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, termina un poquito agitado. Sí, un poquito cansado, cansa mucho. Y exige mucha concentración, ¿no? Sí. Y ella es una compañera suya, su novia, su esposa. No, una amiga. Ay, ¿y no le da miedo, señorita, treparse ahí? No. ¿Desde cuánto tiempo viene practicando con él? No, pues apenas hoy. Bueno, tengan mucho cuidado, seguimos en el espectáculo. Como lo pueden observar, este deporte no es para todo el mundo. Solamente profesionales. Usted no se atreve a hacer esto en casa solo. Tiene que tener un tutor, un practicante, para que sepa hacer este tipo de espectáculos. Con estos grandes del deporte, del motociclismo, en la nota de los 182 años de La Victoria, Rosendo Arturo Rojas en la cámara, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.
nacional. ¿Qué le pudo haber pasado a él ahí? ¿Le cogió ventaja la moto? No, esa una, y la otra es que la guillotina no me puede tirar muy suave, hay que tirarla más duro. Ok. Muy bien, soberbio espectáculo. Un aplauso para el señor aquí, por favor.